Bueno, pues opino que es una noticia reconfortante, ya que los animales también merecen calidad de vida, como nosotros. Y es un gran avance. Ojalá esto siga en pie y no se detenga. Yo pienso que lo que están haciendo es correcto, porque los animales no deben de estar encerrados, ni mucho menos controlados, porque ellos tienen que ser libres. Bueno, yo pienso que es algo muy bueno, porque realmente los circos no han tenido nada de cuidado en lo que es cuidar a los animales. Y actualmente se han visto muchos maltratos en videos de los mismos usuarios que llegan a los circos y logras constatar realmente que la forma de alimentarlos es por debajo de lo esperado. Entonces para mí es un buen punto que sigan con esas leyes y ojalá se extienda a todo el territorio nacional. Estoy a favor de que no se maltraten a los animales. Está súper bien el presentar otro tipo de espectáculos, que sean show con un poquito más de calidad, con más valor humano y con un poquito más de lo que es cuidado a los animales, que es súper importante porque son seres vivos y pues son seres que también sienten. Que está súper bien eso, ya que los animales merecen respeto y siento que es lo mejor tanto para ellos como para nosotros. Bueno, yo estoy de acuerdo con la nueva aprobación de los diputados del estado de Chiapas, pues esta ley que favorece a los animales y pone en contra de que no se estabilicen aquí en Chiapas ningún tipo de circos con animales.